vámonos a Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, no me quedaron mal estos dos equipos, Puebla y Jaguares, 1-1, ahí se ponían con los tiros penales. Luis Gabriel Rey del Puebla, Andrés Andrade de los Verdes, después se pondrían al frente. Bueno, llega Vicente Matías Bozzo para el 2-2, porque primero anotó Facundo Herter para el 2-1, y Matías Bozzo. Ya se iba a acabar el partido. En los últimos 3 minutos cayó 3 goles. Así, en los últimos 3 minutos faltaban escasos segundos, por eso sale como loco despavorido ahí el buen Matías Bozzo, celebrar con la porra, porque no se lo creyó ni él mismo. Y bueno, Ciudad Universitaria, los Pumas ganan. Por fin se corta esa mala racha con mucho canterano, de titular.